cerca de Noé. El año cero ha comenzado. Sobrevivientes, conformado por 11 hombres y 11 mujeres, se refugiaron en el desierto para salvarse del cataclismo mundial. Desde allí, iniciaron la travesía más dura que uno puede imaginar. Hoy, nuestros sobrevivientes emprenderán el regreso a la ciudad, para descubrir qué fue lo que quedó de ella y también para encontrar un lugar que les brinde los recursos necesarios para empezar a recuperar lo perdido. Creo que en la vuelta a la civilización me voy a encontrar por nada, donde va a tener que aflorar nuestra creatividad y nuestro ingenio para poder conseguir lo que queremos. Es posible que haya que buscar agua, alimento. Yo creo que va a tener los mismos grados de dificultad, pero en lo urbano. Va a ser una etapa de que va a tener que haber mucha solidaridad, mucho entendimiento de parte de todo el grupo. De hecho, estoy casi seguro que va a empezar a haber cierta tensión entre los sobrevivientes. No tengo idea de lo que viene más adelante, porque puede pasar cualquier cosa. Después del desastre global, los sobrevivientes poco a poco van regresando a la civilización. La prioridad será encontrar un refugio que les brinde seguridad y recursos básicos para empezar la reconstrucción de todos y cada uno de los órdenes de la vida. Una planta abandonada de experimentación biológica química será el lugar donde los 22 sobrevivientes deberán hacer uso de todo su ingenio y toda su creatividad en pos de recuperar lo perdido. Cachupito, lindo. Saca los palitos. Ahí nomás. Porque es escuela, digo yo. ¡Ah, bueno! ¡Ay, cabellito! El arca de Noé. ¡Ahí! ¡Qué lindo, eh! ¡Mire qué bonito! ¡Ay, qué buena! ¡Mira, güey! ¡Ay, qué lindo! Esto es como el arca de Noé. ¡Sí, sí! ¡Mira, chiste! Miren para adentro, loco. No tapen la luz. ¿Qué tiene candado? Ay, así es fácil, tenía un palito, no un candado. ¿Qué tiene candado? Matar un caballo. ¿Alguien tiene llave? Alicate. ¿O sea, no? Yo. ¿Clip? ¿Alguien dijo que tenía clip? Te apuesto que el cabrón lo abre. ¡Eso! ¡Ey, para acá! No, está espectacular. Está la cagada, pero. Y harina. ¿Harina? En una caja, ven. Acá. ¿Qué quieres? ¿Aquí hay alguna llena? No, yo ¿ahora hay día? Yo la puse ahí.
Vamos en la mitad ya. Sí, vamos en la mitad. Busque las llaves en el suelo, en cualquier parte, busque las llaves. Oye, ¿dónde está el lado? ¿Cómo dice Satura? Algo así. Satus. ¿Qué es eso? Hay unas hojas también con una carpeta donde dice entrada, nombre, salida. ¿Dónde estarán los platos y los cubiertos? ¿Sabes dónde estamos? Somewhere. Hombre, mira. Satus. Satus, ¿verdad? ¿Es el nombre de este? De este complejo. O algo así. Ah, buenísimo, eso. Buenísimo. A ver si hay algo bajo ahí. Ya, hay solamente 10 cuchillos y 10 tenedores. Entonces, o sea, todo solo cucharas. Sea. Acá hay latita, ratón. Los vasos son aquí y los platos son acá. Ok, perfecto. Voy a... Ya, cuenta 22. No sé si van a ser hombre y mujer separados. Sí, no sé. Tiene que ser separado. Va a quedar a cagar. Usted tiene actos más yendo que el hombre. Igual acá caemos dos personas en cucharita. Lo más importante para ahora son la cama. Y es la comida. Exacto. Por lo tanto, yo veo que hay dos ahí, dos dormitorios, que hay una cama. Habría que ordenar, limpiar todo lo que se pueda, sacar toda la caja, limpiar, meter una sábana que creo que hay ahí adentro. Mientras tanto, ahí puedes encargarte tú, Lucky, en una pieza y tú en otra. ¿Puede ser? Siempre quise ser. Aquí estamos todos en la misma hueá. Con dos mujeres tú y ahí dije dos personas tú. Los otros chicos siguen buscando fuera todo lo relacionado a la comida. Porque acá tenemos jurel, que podríamos comer algo, tenemos plato, tenemos tenedor, tenemos cuchillo, tenemos vaso, pero falta una olla para poder hacer una. Hay salsa de tomate, hay fideo, pero falta una olla grande para hacer un fuego. Entonces, mientras acá nosotros limpiamos acá para comer después decentemente, ustedes buscan afuera si hay otro elemento y ver si hay que hacer fuego. Pero primero busquemos todo lo que hay. Una vez que hemos visto lo que tenemos, empezamos y preparamos la comida. ¿Puede ser? Agua tenemos, agua tenemos. Agua probable que no quiere toda el agua. Ey, tranquilo que la Vale hace rato que quiere hablar. Sí, chiqui. Bueno, yo creo que ya han escuchado hartas veces que yo estoy aburrida, estoy chata, estoy cansada. Así que la voy a hacer corta para que por lo veo súper entusiasmado todo. Yo llego hasta acá esta cosa, me quiero retirar porque no... O sea, no me da. La verdad me gusta competir, pero sobrevivir creo que no me da. No es para mí. Estoy agotada y la verdad soy súper simpática, pero estoy siendo odiosa. No quiero como tener un mal ambiente y cagarle psicológicamente a todo usted. Esto es por salud mental que yo me voy y por mi familia que no me quiere ver mal. Yo creo que no puedo más acá. Así que nada, no, les deseo la suerte y besitos a cada uno. Buenas noches. Un aplauso. Nos duele mucho, que te vaya. Vale, vale, bien nos despediste de todo. Nos duele mucho que te vaya porque era una niña muy inteligente. Muy... Acuérdate el recado. Sí. Lo tengo más que presentar acá, abajo del sostén. Oh. Te quiero gay, te quiero ruda, bueno. No, sé nada, yo no respondo, yo no aseguro nada. Let me hold your crown, babe.
que lo único que quieren es limpiar, barrer y sacar antes de hacer las camas. Es todo un huevo. ¡Que lo hagan! Yo me quiero... Yo también. Yo me quiero comer y acostar. Lo único. Encontré un basurero. Bien, eso sirve para apoyo. Métela ahí al lado de la cocina, ya puede servir para apoyar algo que cocina, ya es muy chica. ¿Cuál mujer estaba contigo en la pieza? Porque todavía falta terminar de hacer la cama, tiene que terminarla. ¿Tenías mujeres tú que te ayudaron o no? Había una chica que estaban haciendo la pieza. Yo estaba... Eso, estaba limpiando el piso, pero... Pero yo no hice la cama de... Vos me mandaste a buscar una olla, no, no ya, puedo pero estar... Pero podemos terminarla, porque el trabajo es bueno, empezar y terminarlo. Entonces manda a la misma chica, tú ya hiciste el trabajo de ordenar la cama. Las dos chicas que dejen impecable, porque nosotros cuando comemos vamos a dormir y tiene que ser todo impecable, ¿verdad? Tú que soy sí, capo. Querido, vení. Pilar, si esa después la corres un poco porque abajo es húmedo, que no suba la humedad, sí, sí. Que no se enferme alguien, ¿eh? Ok. ¿Pueden limpiar esta mesita acá? ¿Tenés ganas? Límpeme esto bien, bien a la perfección, aquí donde vamos a comer. Bien, estos son nuestros baños, tenemos que limpiarlo también ahora, ¿eh? Sí. ¿Hay agua en los baños, no? No. Ya lo mando a limpiar al tiro porque el baño tiene que ser súper higiénico. Entonces limpiamos perfectamente acá y hay muchas sillas. Entonces tú limpiame la silla también y poner la silla alrededor, ¿ok? Ok. ¿Por qué no organizáis con dos o tres personas a buscar un hoyo también? Tenemos ya dos personas afuera, si no ya no podemos cocinar. Chica, ¿quién va a los baños de los té? Levante la mano que quiere ir al baño. Por eso, ahí vamos. No le han prestado atención. Ahí estamos, el cien acabo de verlo. Álvaro. ¿Me puede llevar esta mesa de acero inoxidable adentro, por favor? Que ahí vamos a cocinar. Esta mesa de acero inoxidable, por favor. Estamos entre muchos, estamos buscando una olla. Al tener los dormitorios y los baños, estamos listos. ¿Dónde vamos los baños después si son sucios? Vamos a encontrarla, yo estoy seguro que hay. Tenemos que buscarla, si no vamos con... Si no la encontramos, en 10 minutos comemos la jurel. ¿Cómo se llama? Jurel. Vamos a comer jurel nomás. Chicas, somos entre muchos acá. Dos tienen poder ir en el baño, si no, no vamos a dormir nunca. Dos chicas en el baño y dos acá. Estamos parados por dentro de una olla en este momento. ¿Y con la que cocinaste en afuera? Sí, pero una olla chiquitita, no podemos. Bueno, aquí ahora tenemos que pensar a 22 personas, no a dos. Entonces, sí. Si no, vamos a durar mucho. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien lo tuyo, muy bien. Oye, sube, puedes levantar esa cocina. Feliz, sí, súper lindo, ¿eh? Estás haciendo las cosas maravillosamente bien. ¿Viste, Benny? Detrás de esta cabecita. La higiene te la dejo a ti absolutamente en tu cargo. Bueno, hazle masaje que unos días más te la voy a estar comiendo, güey. Yo me opongo a que los toques. ¿Estás loco? ¿Sabes que podríamos encerrar los animales? Sí, po. ¿Encerrémoslo? ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Adentro! ¡Aquí! ¡No, acostarse! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Métanse ahí todo! ¡Vengo para allá! ¡Adentro, vamos! ¡Ja! ¡Ahí entro! Luego es muy simple, digo yo. Ya. ¿Qué? ¿De qué? De chiquito. Te mato si que lo llegas a hacer algo. Te mato. No. Te volviste loquillo. No, si era broma, Pilar. No te atrevas. No, si era broma. ¿Tú sabes que va a estar detrás tuyo? Mira, si regalo. Blanca nieve, sí, Blanca nieve. Es igual que Blanca nieve, weón. Bueno. Hola, bebé. Sí, es muy lindo. No, es la mascota. Mientras no cague y me da acá adentro. No, que me dice que no la coja. Ay, Dios. Venga. Ese regalón. ¿Con qué nos vamos a tapar esta weá ahora? Hoy tengo los pies de fetido. Un poco. Uy, el pelo lo que es. Bien. ¿Ah?
No sé, vos estás cagado, digo yo. Como... Duerme conmigo, Julián. O sea, yo... ¿Ah? No, no se lo peleen, si hay que ahora iba a dormir conmigo. Te damos más calor. Mira cómo me pelea. Mira cómo me pelea. No, ya dormamos juntos, weón. Dormamos juntos, weón. Pero tenía algo. Pero es que vamos a meter. El punto A es que vamos a meter a Roxana al medio, weón. ¡Roxana! ¡Roxana! ¡Ven a acostarte, por favor! ¡Hasta qué hora! ¡Ya, hasta qué hora te esperamos! ¡Roxana! ¡Roxana! ¡Estamos listos! ¡Ahí voy! Es que mi cama huele a ti. A tu perfume de miel. A ti. Bueno, ya, vamos para allá. Ay, la broma. No me haga ninguna hueá, culeo. Deja taparme a mí también, perro. Oh, los sueños. La mañana. Participa en la aventura Año Cero. Toma tu celular y responde esta pregunta de supervivencia. Si tuvieras que elegir un solo elemento para vivir más días, ¿elegirías agua o comida? Envía agua o comida al 1351 y gana $1,000,000. Sobrevive al juego enviando agua o comida al 1351. Esta noche cuando llegamos acá yo pensaba que íbamos a llegar en un lugar donde había todo ordenadito, donde se podía comer algo, cama hecha, en vez de un desorden impresionante. Se notaba que era muy bonito, ¿eh? Había un parque grande a la entrada con animales, no sé qué chucha estaban haciendo, y luego, ¿no? Todo entreveraba, muy bonito, hasta simpática la wea. Pero el hambre era tan fuerte que no podía apreciar nada. Después empezamos a ver puertas, tumbamos toda la wea para adentro, un desorden impresionante, caja para aquí, para allá. Un desastre todo, bajo mi punto de vista. Todo destruido, y una suciedad terrible, agua por todos lados, humedad. Era abandonado. Bueno, nosotros encontramos una casa bastante destruida, con árboles tirados por todas partes, no entendíamos nada. Al parecer, por todo lo que encontramos, era una fábrica como de químicos. Entonces estaba lleno de botellas, para que las llenamos todas con agua. Encontramos losas, tumbamos vasos, un par de plumones, un par de frazadas. Había un montón de camas, pero estaban todas desperdigadas por todas partes. Ahí. Muchas cosas que hacer, no hay cañería, no hay agua, solamente lo justo y necesario para beber. Yo pensaba que después del gran sufrimiento de allá de San Juan con todos los dinosaurios, los hueones allá, que puta, 2000 años, no sé cuántos chuches tenían la hueá allá, que nos sacamos la chucha caminando con pies sangrando, llenos de sufrimiento. Acá llegamos y vimos que la hueá era más dura de lo que pensábamos, así que quedamos todos muy impresionados, pero así es la vida, hay que darle duro nomás. Puta, la casa es linda, es una casa preciosa. Yo no sé qué chucha había antes, porque no se entiende ni una weá. Afuera hay una chimenea donde prender fuego bajo un quincho, que se ve que los weones en el mundo pasado comían más asado que la chucha. Los weones. Fue muy, muy lindo ver los animales. Fue como una paz que me dio a mí, era como un arca. Era muy lindo. Cantidad de animales, ¿no? Cuando los vi, yo me enamoré de todo eso. Había un alce, un venado, burros, ovejas. En un primer momento pensamos el tiro de frenar uno, que andamos con un hambre tremendo, pero dije, ¿para qué vamos a cagar al tiro? Vamos a ver si primero hay comida. Encontramos una bolsa de arroz, una bolsa de fideo y puta, y nada más. Pues ese era arroz, sin olla, sin ni una weá. Entonces, chucha, se notaba que la weá era dura. Puta, la otra cosa que se encontraron eran pura weá la mayoría, porque había un uniforme de un tal Sato, que no sé quién chucha el weón. Nos acostamos todos sin comer ni una weada. Yo dormí con una sola sábana, un frío impresionante. O sea, amanecí como la hueá. En síntesis, tenemos un futuro como la hueá. Sí, pero nos vamos todo el mundo, ahora hay que la voy a ordeñar.
¿Ah? Vamos a ordeñarla para tener desayuno. El señor con una seguridad tremenda, el weón. Prepárense todo a tomar leche. Tenele tecita, po. Pilar, ¿me ayuda ahí? Porque no es igual la teta de la vaca. Bueno, es que estoy... ¿No le ha salido nada todavía? No. Venga, mi pacienta. Cuidado, que estás ahorcando. Oye, llegó la ducha. Ninguna me puede dar leche. Como tú, mi cariño. Toma tu lechero. Me voy a... Allá hay agua hirviendo. ¿Por qué no te voy a hacer tú un fideíto? Yo tengo que limpiar todo acá. ¿Te doy el fideo? Sí, pues yo pensé que lo iba a hacer tú. No tengo tiempo, porque tenemos que limpiar. Ven. Te lo haría con gusto, te dice. Pero no tengo tiempo. ¿Le sacas todos los cartones? Sí. Dos cajas hasta el fondo, sí, todo un mesón. Sí, un mesón, sí. Y todo lo que está aquí lo pones ahí arriba. Bueno. Saco el oro para limpiar bien. Se ven feos, sí. ¿Ya? Saca todo, así se orea y se seca. Necesitamos barrer sí. Bien la pieza. Frank, ¿me puede ayudar a apuntar todo esto aquí? Que vamos a hacer dos escobas para la limpieza. Bueno, bien firme que yo voy a amarrar. Yo creo que está abajo las piezas, ¿o no? Mira, vamos a ver si tiene huevos esta. Su, quiero dejar en claro que... ¿Ah? Yo voy a hacer cualquier cosa menos... Limpiar el baño. Limpiar el baño, ¿ya? Ya. Yo quiero lavar los platos. ¿Y sabéis qué? Se contó la idea de que esta cabrita que se fue va a volver cuando no haya ni una hueá que hacer. ¿Quién? No, sea la mierda. ¿Te imaginas y vuelve y no hay ni una hueá que hacer? No, sea la mierda. No, yo creo que debería llegar otra persona. ¿Tú creí? ¿Qué onda? ¿Tenéis una weá? Ya andé con agua para allá y para acá. ¿Cómo? ¿Tenéis tanta cosa? Bueno, tengo que hacer algo, es verdad. Ya empezó de nuevo la, es como el volver al jardín del Edén, y al tiro mandoneando a las mujeres, güey. No bastó con Eva, bueno, ahora de nuevo, ahora tenéis 20, o sea, 11 Evas que te mandan. ¿Y a quién crees que van a mandar por la Vale Rosa? Me gustaría que mandaran... Que sea rica. Que sea rica. Que sea simpática, que güey. Sea rica y que sea loca, podría mandar a la Arenita, güey. Sí, me encantan las buenas locas, pideo. Los sobrevivientes ya están en el refugio. Pero lejos de relajarse, ahora deberán enfrentar una vez más sus propios límites. Con escasas horas de descanso, mal alimentados y mal hidratados, deberán afrontar una durísima competencia. La primera de esta experiencia extrema llamada Año Cero. Muy buenas tardes. Me alegro que hayan podido descansar un poco. Entiendo que anoche ya conocieron el refugio, el lugar donde van a permanecer todo el tiempo que dure esta experiencia. Como ya lo saben, en este lugar van a convivir y también van a competir. Por un lado, trabajarán comunitariamente, pero por otro, van a tener que luchar contra sus compañeros para poder sobrevivir en este juego. Solo dos, un hombre y una mujer, lograrán consagrarse como los mejores de la especie humana, los mejores para la refundación del mundo. Dicho esto, les quiero comunicar que hoy día vamos a vivir un momento trascendente
en Año Cero. Viviremos la primera competencia por equipo. El equipo ganador va a obtener de inmediato la inmunidad. Lo que ustedes saben significa una semana más dentro de Año Cero. El equipo perdedor tendrá que enfrentar la salida de uno de sus participantes, transformándose este en el primer eliminado de esta competencia. De antemano, les voy a decir que desde hoy día ustedes comienzan a competir por sus propios colores. Existirán dos equipos, el equipo Renacer y el equipo Esperanza. A continuación, les voy a entregar los nombres de ambos equipos. En el equipo Renacer, Max Cruchaga. En el equipo de Esperanza, Cristian Menares. En Renacer, Lucky Busio. En Esperanza, Frank Lobos. En Renacer, Daniel Morón. En Esperanza, Gabriel Beni. En Renacer, Álvaro Burker. En Esperanza, Roberto Martínez. En Renacer, Claudio Doenitz. En Esperanza, Matías Reyes. En Renacer, José Vélez. En Esperanza, Pilar Cox. En Renacer, Lisette Sierra. En Esperanza, Susana Salinas. En Renacer, Roxana Muñoz. En Esperanza, María Belén Jerez. En Renacer, Carla Vargas. En Esperanza, María Paz Schmidt. En Renacer, Francisca Rivera. En Esperanza, Denise Navarrete. En Renacer, Daniela Neumann. Como ya lo saben, en el equipo Esperanza hubiese estado la última mujer, Valentina Roth, quien ella decidió automarginarse de esta competencia. Por ende, el equipo Esperanza tiene 5 mujeres y 5 hombres. El equipo Renacer tiene 5 mujeres y 6 hombres. Para nivelar esta situación y para que la competencia sea lo más equitativa posible, entre los hombres del equipo Renacer tendrán que elegir a uno que se automargine del juego. Les daré solo 2 minutos para que ustedes decidan quién de estos será el que tendrá que dar un paso al lado. Me imagino entonces que en el equipo Renacer ya han tomado una decisión. Le pido al hombre escogido por el grupo que dé un paso al frente y nos explique sus razones. Claudio, cuéntanos qué fue lo que argumentaron tus compañeros o fue una opción tuya. Una opción mía, en verdad. Porque encuentro que todos ellos están bien capacitados y si falta uno de ellos, no, yo creo que ellos pueden hacer la competencia sin mí, en verdad. Están súper bien, como que sería mucho peor si faltara uno de ellos. Esperamos que esto entonces, esta decisión, ayude a tu equipo. Muchas gracias, Claudio. De antemano, les deseo la mejor suerte a ambos equipos, Esperanza y Renacer. Hoy, como ya lo saben, van a vivir su primera competencia por equipo. Será la manera en que iremos conociendo semana tras semana al equipo inmune y también cuál es el equipo que va a estar a un paso de la eliminación. Señoras y señores, dicho todo esto, solo me queda decirles a competir. ¡Vamos! We'll be right back.
Cada equipo tendrá que liberar 5 autos que se encuentran encadenados, trasladarlos hacia el camión y subirlos a este. El equipo que primero traspase la línea de llegada con el camión cargado con los 5 autos gana y obtiene la inmunidad. ¿Están listos? ¡Ya! Písala, písala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, puja! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Corámoslo, corámoslo! ¡Dale, para atrás, rápido! ¡Es que sé! ¡Ya! ¡Engancha, mire, engancha! ¡Engancha, ahí! ¡Toma! Ahí va, arriba. Vamos. Ayúdanos, ayúdanos para ver si está derecho. Dale. Ahí nomás, ahí nomás. No, no lo toques, no lo toques. ¿Ah? ¿Qué? Ya así. Más, más, hacia arriba. ¡Vamos! Dale, plan, dale, Cristian. Agarramos una bajada, dale. Agarramos una bajada, dale. Dale, 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 dale.
¡Bien, Pili, dale! ¡Baje! ¡Baja, baja! ¡Baje, Tete! ¡Baje, Tete! ¡Anda, ven, ven! ¡Anda, sigo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Eh! ¡Obvio, boludo! ¡Se lleva para allá! ¡No! ¡Desengancha! ¡Acá! ¡Cállate, Cristian! ¡Cristian! ¡Mira para allá! ¡Pero no se muere! ¡No lo muevo! ¡Piri! ¡No lo muevo! ¡Va, va, cuerda! ¡Va, va, va! ¡Uno, va! ¡Pero no lo muevo! ¡Está bien! ¡Para el otro lado! ¡No! Cuando esté más suelto, ahora sí, ahí, ya, sal, 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 sal. El equipo Renacer cumple con la primera posta. ¡Falta, Pili! ¡Ahí, fíjate! ¡Ya! ¡Dale, Cristian! Cristian Menares y Pilar Cox terminan la primera posta. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah! ¡Dale!
ya vengo más. Para que salpique de la primera falla. Estamos casi listos. ¡Así es la forma! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Dale, dale, anda! ¡A dónde, Roberto! José Vélez y Roxana Muñoz terminan la segunda posta. Roberto y María Paz terminan la segunda posta. Dale, poquitito más. Un poquito más. Vamos. Dale. ¿Sí? Sube. Ser termina la tercera posta. ¿A dónde? ¿Un poco más allá? ¡Para! ¡El sable! ¡Písalo! ¡Dale! ¡Dale al final! Déjame manejar a mí que yo le tengo que capturar. ¡Ven! ¡Ven ahora! ¡Ven a buscar! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso así! ¡Tranquila! ¡Así! 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 ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora subo! ¡Baja! ¡Subiendo! ¡Baja! El equipo Esperanza termina la tercera posta. ¿Ahí? 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 Dale un poquito más y después te vas a pasar allá. ¡No, baja! Vamos, fiel, dale. ¿No voy para allá? ¿Me voy para allá? Bajo. Dale. ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Hasta ahora! ¡Con los cuadros rojos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Sube ahora. Más un poquito, Dani. Dale, papá, que estoy subiendo. El nombre de la lona. Dale, con la lona. El equipo Renacer cumple con la cuarta posta. El equipo Esperanza cumple con la cuarta posta. Equipos están subiendo su último auto al camión. ¡Eso! ¡La una nomás! ¡Ahí la vamos!
aventura Año Cero. Toma tu celular y responde a esta pregunta de supervivencia. Si tuvieras que elegir un solo elemento para vivir más días, ¿elegirías agua o comida? Envía agua o comida al 1351 y gana 1.000.000 de pesos. Sobrevive al juego enviando agua o comida al 1351. Ser justos perdedores y sí, que lo dimos todo, así que sí, felicitaciones sí, para todo nuestro todos. Equipo sí, y a seguir luchando una semana dura. ¡Felicidades a todos! ¡Vamos, vamos, eso! ¡Vamos, vamos a felicitar al equipo ganador que son los únicos ganadores! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, pero estaba como echando, estaba parada y nadie me pescaba. ¿La cuerda? La solidaridad, la solidaridad hay que entenderla también, ¿eh? Sí, sí, bien, bien. Aquí, aquí hay un deportista de alto rendimiento todavía. ¡Sí! Morón, 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 morón. El triunfo para mí significa una felicidad maravillosa, impresionante, no sé cómo explicarlo. Estoy pero súper emocionado. La fortaleza de este equipo realmente, no sé, fue global, sí, el conjunto, perdón, el equipo en sí, porque estrategia no tuvimos. Manejamos un poquito quién salía primero, segundo, pero realmente todos aportamos el 100% de todo. Y el que para mí hizo todo realmente un 110% fue el señor Morón. La fortaleza del equipo fue no rendirse jamás, o sea, hubo momentos en que estábamos agotadísimos, todos, desde el primer auto hasta el último que hizo el último esfuerzo para arrastrar el camión hasta la línea final. Pero entendimos que la única forma de ganar es entregando todo lo que se tiene que entregar. Y porque si no, uno termina lamentándose. Y bueno, nos tocó ganar gracias al esfuerzo de todos, sin duda. Hubo un esfuerzo sublime de parte de todos. En general, me sorprendieron todos. La Roxy, Liz, todos los chicos, las niñas también. Somos un equipo unido, estamos unidos. Y grande ídolo, Morón. Todo el equipo hizo una cosa maravillosa. Carla, por ejemplo, me sorprendió con esa garra, con ese empuje, se auto entusiasmaba sola, decía, vamos, vamos, Carla, vamos. No podía dejar de remar y de tirar cadenas para abajo. Eso es una fortaleza, o sea, en ella un poco grafico todo el esfuerzo de todo el grupo. El momento de cuando se rompió el vidrio fue muy fuerte. Me dio mucho miedo, por eso inmediatamente me vi, porque me dolió mucho, me dolió, fue un dolor heavy, y es vidrio. No me pasó nada, o sea, fue más el dolor y un tajito chiquitito, pero podría haber sido súper peligroso. Estoy súper feliz, orgullosa de mi grupo y de mí también. No pensé que podía entregar tanto en esta competencia, di todo de mí y súper contenta porque una semana más segura. Antes me quería ir, ahora quiero quedarme, me encantó la casa. Sé que cada vez vamos a conseguir más cosas y mi grupo estamos súper afiatados, estamos contentos de haber ganado. Triste porque el otro grupo perdió, pero así la competencia, y emocionada porque me encantó la prueba, me encantó. Esta primera experiencia estuvo muy,
muy, muy intensa, muy cansadora. Pensé que iba a ser mucho menos de lo que fue. Así que, nada, muy, muy, muy intenso, muy cansador. Tratar de transmitirle, ya que yo fui el primero que partió, lo que se venía para que dosificaran un poco las fuerzas y eso, no se pudo y ganó el otro equipo. Me sentí como la hueva al final, ni tanto me senté allá que si uno me empujaba me caía al tiro, o sea, no, el corazón latía, puta, parecía un caballo emputecido, ¿no? Tomé más agua que la chucha, me mojé, me tranquilicé, puta, te digo, se me tiraba un pedo, me desmayaba. Me resulta todo un desafío el hacer semejante prueba, saltando auto, moviendo cabina, haciendo fuerza con el fierro, corriendo. Me lastimé la rodilla, espero que no sea nada grave que se me pase, pero me duele todavía. Y lo triste de esta situación es que los perdedores hay una nominación y eso es lo que me da como cosa. El momento preciso ahora para nosotros mantener la calma y donde, a mi forma de pensar, viene el verdadero rugby. Aprovecho la oportunidad de felicitar al equipo de Daniel Morón. Cuando gritaban mi nombre, no sé, qué sé yo, se me vino en algún momento a la cabeza lo mismo que me pasó tantas veces en el estadio de Colo-Colo, cuando la gente me vitoreaba. Aquí hay un deportista de alto rendimiento todavía. ¿No? Lo más importante que mi nombre es el grupo, esa mancomunión, ese no entregarse. Yo esta alegría debe ser desde que dejé el fútbol que no sentía una alegría similar. Si ustedes están en un periodo de supervivencia, se encuentran con una vaca muerta, por ejemplo, una cabra muerta, y no tienen agua, le quitan los ojos y se lo comen. Y agua. Pueden sacarlo así. ¿Ya? Estrujan, así. Si ustedes están en un periodo de supervivencia, se encuentran con una vaca muerta, por ejemplo, una cabra muerta, y no tienen agua, le quitan los ojos y se lo comen. Y agua. Pueden sacarlo así. ¿Ya? Estrujan, así. Ella sí se quiere quedar, pero no me parece que nos convenga a nosotros, pues, ni como grupo, ni como casa. ¿Sí? Yo creo que sí, hoy día no se va a ella. No sé, para estar arrepentido el resto de día. Creo que es una persona mala leche, pero te hace risitas en la cara y de espalda te caga. Muchas veces te he visto desde lejos hacerme malas caras y eso no me gusta, prefiero que me digan las cosas de frente. No creas. Te lo digo porque lo he visto. No, igual dijiste la Valentina. Eso es todo. Sin cagüina. Eso es todo. Okay. Sin cagüina.